Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es José Luis Fernández. Soy el presidente del Presidio Político Histórico Cubano. Y les doy la más cordial bienvenida aquí a la Casa del Preso, que es la sede del Presidio Político Histórico Cubano. Siéntanse ustedes como en su casa. Y bienvenido al Instituto de la Memoria Histórica, del cual soy parte también. Así que bienvenido. Buenas noches, mi nombre es Ramiro Gómez Barrueco y voy a ser el maestro de ceremonia en esta noche de hoy. Ante todo, agradecer a la Casa del Preso, a su directiva y a su membresía por habernos dado el honor de poder dar esta conferencia en este templo patriótico y de rebeldía contra la tiranía totalitaria comunista. Tenemos el privilegio de contar hoy con 5 panelistas a los cuales podemos catalogar de espectaculares, pero además de su condición de panelistas, también tenemos que comprender que ellos han sido víctimas en sus países del comunismo o del neocomunismo. Y no solo han sido víctimas en sus países, ahora son luchadores por la libertad, por la justicia, por la democracia y por los derechos humanos, por los caminos del mundo. Para comenzar esta conferencia, vamos a llamar a un preso político, a un expreso político, que es un individuo que en el presidio de Isla de Pino fundó el Club Nuestra América, que era para alfabetizar, para superar culturalmente a los compañeros que estaban más retrasados en esos aspectos. Él estuvo, después que salió de la prisión, estuvo exiliado 12 años en Venezuela. Allí participó en Cuba Independiente y Democrática bajo las órdenes del comandante Huber Matos, y también funcionó con la Unión Patriótica que estaba en Venezuela, que estaba Viquín Meso Yada. Al mando de esa organización. Él vino al exilio a Miami en el año 1992 y fundó un tabloide, el Iberoamericano, el Observador Iberoamericano, y también fundó y todavía es presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Ha escrito 13 libros, ha hecho 13 documentales, ha realizado 300 entrevistas en primera persona y tiene organizadas y participado en más de 100 conferencias. Es periodista de Radio Martí y actualmente es el que dirige el programa de opiniones en el Canal 17. Es un brillante columnista del Nuevo Herald y pertenece a la Academia de Historia de Cuba. No necesitaba esta presentación, porque todos sabemos que el que va a tomar el podio en este momento es nuestro hermano de lucha y de prisión, Pedro Corzo. Muchísimas gracias. Manino, siempre con el cariño que me tiene, pues, hace demasiadas cosas. Gracias a la Casa del Preso, gracias a José Luis,
a Enrique Ruano por darnos esta oportunidad de estar en este lugar que es un santuario de la lucha por la libertad de Cuba y un foco de solidaridad hemisférica, porque aquí también se exponen y se informa a aquellos que quieren visitar esta casa cómo ha sido la lucha, y el mejor ejemplo son esos mártires que nos están contemplando, hombres y mujeres que perdieron la vida en la lucha contra la dictadura de los hermanos Castro. Todos esos hombres que están ahí murieron en combate, o fueron fusilados, o murieron en las cárceles asesinados. Por eso esto es un santuario, y es un punto de referencia histórico fundamental para cualquier trabajo que se vaya a hacer relacionado con la memoria histórica cubana y la lucha contra el totalitarismo. Esta conferencia se llama Metástasis. ¿Por qué? Porque siempre asociamos metástasis con cáncer. ¿Y por qué? Porque la mayoría de nosotros, por no decir todos, consideramos que el castrismo es un cáncer que corroe, destruye, elimina, acaba con todo vestigio de vida racional, acaba con toda decencia, acaba con lo mejor de cada uno y todos nosotros. Por eso lo llamamos así, porque el castrismo se empecinó desde que llegó al poder por tener muchas metástasis. Por eso en el año 59 organizó invasiones a Nicaragua, a Santo Domingo, a Haití y a Panamá. Los tres gobiernos primeros estaban regidos por regímenes de fuerza, por dictaduras, como les llamamos. Panamá no. En Panamá no había una democracia, pero al atacar a Panamá estaban atacando a los intereses más directos en el hemisferio de Estados Unidos. Ya se podía apreciar, aunque ya él lo había dicho con anterioridad, que el castrismo tenía el fin indiscutible de elegir a Estados Unidos como su enemigo especial y predilecto, porque eso le daba la oportunidad de venderse el régimen y lo que representaba como un factor de justicia y de independencia en América. Por desgracia, tuvieron éxitos, muchos éxitos, hay que reconocerlos, porque lamentablemente muchas personas, muchos dirigentes políticos, muchos intelectuales compraron la mentira de la independencia del castrismo. Aún después de Cuba haber sido la base nuclear soviética en el Caribe, de haber puesto al mundo al borde de una guerra nuclear, aún después de Cuba haber respaldado la invasión soviética a Afganistán y la invasión soviética a Checoslovaquia, en América Latina, que es el continente del cual nos estamos ocupando, pero podríamos extendernos al resto del mundo, en América Latina, escritores, poetas, sin alusiones, escritores, poetas, políticos, profesores, pues defendían el régimen de Castro y, por supuesto, eran bien recompensados muchos de ellos, porque la dictadura los invitaba a La Habana. Y en La Habana tenían todos los privilegios y todos los beneficios. Ahí tenemos un señor que está dando una fotografía, o mejor dicho, un sujeto, un tiro de gracia a un hombre recién fusilado. Ese individuo fue presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Estuvo en Chile. Ese individuo contaba con los recursos suficientes para invitar a los intelectuales, a los dirigentes políticos y sindicales latinoamericanos a viajar a Cuba y vivir en la isla el tiempo que estimaran pertinente y publicar en los libros y hacer las películas que necesitaran. No porque la dictadura cubana fuera capaz de producir riqueza, porque como bien ha dicho Carlos Sánchez Berzaín y lo ha dicho también en más de una ocasión Abel Ibarra, los totalitarismos y los regímenes al estilo de Hugo Chávez de Fidel Castro se caracterizan por su ineficiencia en todo lo que no sea la represión. Pero lo pudieron hacer gracias
a los ingentes recursos que provenían de la, por suerte, extinta Unión Soviética. Por desgracia, hoy, 58 años después, y esto parece increíble, hay gente que defiende el castrismo, pero todavía más increíble es que todavía en Cuba hay gente que creen en el castrismo. ¿Por qué? Como dice Albertini, José Antonio Albertini, es como que hay personas que nacen impedidas de tener sentido común y de entender la realidad que los rodea. Y en base a esa ignorancia, por elección, por vocación, siguen siendo cómplices directos o indirectos de regímenes como el de Fidel Castro. En Cuba hay una dictadura dinástica, pero pongo un ejemplo, y no quiero ser descortés, pero como nosotros tenemos ya poco que perder, y menos en oportunidades como esta, hay que decirlo. Tenemos, por ejemplo, una organización de Estados americanos que como que hace una selección de los regímenes de fuerza, como que pone el foco de ataque a un régimen en particular, en vez de considerar a todos los regímenes iguales. Y me refiero a la actual Secretaría General de la OEA, del señor Luis Almagro, a quien hay que felicitar por su clara solidaridad con el pueblo venezolano. Hay que reconocerle el coraje que ha tenido. No estamos hablando de Insulza, que sin ningún temor era un canalla en toda la extensión de la palabra. Pero el señor Almagro, lamentablemente, le dedica poco tiempo a otros regímenes de fuerza en el continente. O al menos si se lo dedica, en la prensa no es comunicado. No quiero decir que en privado no haga gestiones. Estoy hablando lo que para aquellos que no formamos parte de élites políticas no tenemos conocimiento. Pero en Cuba hay una dictadura dinástica, sin precedente en el hemisferio occidental, solo comparable a la que existe hoy en Corea del Norte con la familia de los Kim Il-sung. El gobierno totalitario cubano siempre apoyó y promovió la subversión, no solo en el 59. Lo siguió haciendo todos los años. Y recuerdo que cuando la dictadura perdió el apoyo soviético, participé en una conferencia en la cual dos o tres personas que venían de Washington insistieron de que ya el castrismo no era una amenaza ni era un peligro para las Américas. Ya estaba Hugo Chávez en el poder. Y yo tuve una discusión poco cordial con estas personas. Recordemos que en esta época estaba en su apogeo la señora Ana Belén Montes. Y estaba la visión en el gobierno de Estados Unidos de que Cuba ya no era un peligro. Y había ciertos coqueteos en la base naval de Guantánamo. No perdamos esta perspectiva. Y se prestaban asistencia y colaboraciones mutuas. Por desgracia, llegó Hugo Chávez y lo que faltaba de la Unión Soviética lo nutrió. El castrismo cambió de estilo y de forma, dejó la violencia a un lado porque no le fue útil y recurrió a la desestabilización directa de los gobiernos y a mantener la clientela política que había montado desde el propio año 1959. Hugo Chávez se entregó por completo a Castro y después de eso empezaron a caer como ficha de dominó, como una escalera, varios otros gobiernos de nuestro hemisferio. Bolivia, Ecuador, Nicaragua, en parte, por la complicidad, con todo el respeto que hablará de Nicaragua mi amigo Sergio Bofelli, con la complicidad del expresidente Arnoldo Alemán. Si no por su complicidad, Ortega no hubiera llegado al poder. Pero esa complicidad, porque nosotros, como bien lo dijo Vladimir Lenin o Carlos Marx, uno de esos dos canallas, nosotros somos los únicos, el ser humano,
que es capaz de tropezar dos veces con la misma piedra y de venderle la soga a la persona que nos va a colgar. Y al noble alemán le vendió la soga a Daniel Ortega para que colgara al pueblo nicaragüense. Así que tenemos en este momento cuatro países en el hemisferio y en alguna medida, no al extremo, la dictadura cubana reproducen las normas y hábitos del régimen insular. Pretenden perpetuarse en el poder utilizando los mecanismos electorales que tanto Fidel Castro despreció, pero que se ha percatado, porque eso sí hay que reconocerlo, su sentido de la oportunidad, no de principios ni de valores políticos, se percató de que eran instrumentos que cuando se podían establecer las estructuras y las coordenadas necesarias, les podían también ser útiles. Y hemos visto elección tras elección en Venezuela, como Chávez en su momento, Nicolás Maduro después. Carmen, no sé cómo estoy de tiempo. Está llegando a los 15. Tú siempre también. Te vamos a dar un chance. Chávez en su momento, estamos viendo cómo Evo Morales, que recientemente perdió un referéndum en el cual pretendía volverse a postular, el pueblo le dijo no y está buscando la forma de tratar de postularse. Lo de Nicaragua ni hablar, lo de Nicaragua es un descaro, bueno, todos son unos descarados. Lo de Nicaragua es el extremo, porque le quieren dar un viso de democracia, pero de Nicaragua es el país que menos se habla. La situación de Ecuador, ya nuestro amigo hablará del tema con amplitud. La situación de Ecuador es particularmente compleja en este momento, porque todo parece indicar que hay diferencias entre el presidente y el expresidente Rafael Correa. Pero no quiero terminar, y ya termino, Manino, sin olvidar, sin pasar por alto, un país que desde mi perspectiva está seriamente amenazado. Me refiero a Colombia. Y no es que se rechacen los acuerdos de paz. La paz es necesaria, es vital. Nadie está en contra de la paz. El problema es que hay que recordarse que los romanos establecían en sus predios, y me refiero al Imperio Romano, establecían en sus imperios la Pax Romana con X, o sea, la paz de los cementerios. Y hay que estar atento, que en Colombia, con todas las buenas intenciones que puedan existir, los elementos que favorecen el control absoluto y total del poder y que buscan establecer regímenes dictatoriales lleguen al gobierno por medio de elecciones. Yo recuerdo que en Venezuela Alexis Ortiz me decía: aquí no llegará nunca el comunismo. Lo decía con insistencia. Abel también lo secundaba. Yo le decía: puede llegar, a cualquier lugar puede llegar. Recientemente recibí un correo de un amigo colombiano donde me decía que yo estaba algo alucinado al decir que en Colombia podía ganar la FARC unas elecciones. Ojalá esté alucinado y que en Colombia nunca las FARC puedan ganar unas elecciones. Pero lo más importante, y es que esta noche aquí, como en otras ocasiones, hemos demostrado la necesidad de que trabajemos juntos, de que seamos solidarios unos con otros. Por eso quisimos, y le agradecemos de nuevo a la Casa del Preso, tener aquí un representante de cada uno de los países donde el despotismo castrista se ha instaurado. Muchas gracias y tengan todos muy buenas noches. Para hablarnos de la metástasis castrista en Nicaragua, nos acompaña un prestigioso periodista que también fue durante un año director ejecutivo del Movimiento por Nicaragua.
un luchador constante por los derechos civiles, periodista destacado como reportero político, vocero de varias instituciones nacionales nicaragüenses, como la Procuraduría General de Nicaragua. Tenemos el privilegio de invitar a este podio a un ferviente defensor de la sociedad civil nicaragüense. Con ustedes, Sergio Bofelli Acosta. Buenas noches. Yo tengo que darle las gracias a Pedro porque siempre se interesa por el tema de Nicaragua. Me invita a su programa Opiniones en televisión, escribe en el Herald sobre Nicaragua y ocasionalmente me invita a este tipo de eventos porque Nicaragua nos han dejado a un lado, olvidado. También estoy muy impresionado, no conocía este local y como vine temprano me dieron el tour completo y realmente que cada foto me habló, cada foto una historia. Atrás están las mamás de los presos, ¿verdad? Que también fueron víctimas de estos salvajes. Y por supuesto, entre ustedes hay de ellos. Yo creo que contarles a ustedes esta historia, llueve sobre mojado, ustedes la conocen, probablemente mejor que yo. Pero quiero hacer énfasis en la mano de los Castro, en la formación del Frente Sandinista, que nunca ha sido ni es una expresión romántica de un pueblo que busca la libertad, no es cierto, sino que ha sido un brazo del comunismo internacional en Centroamérica, socio de organizaciones similares. Embaucaron con los Castro adentro y fuera de Nicaragua y embaucaron a Estados Unidos en esta aventura también, dejando en el camino como 160 mil muertos. Mucho dolor y pobreza. Derrotado con fuerza en 89, sobrevivió por errores de gobierno demócrata. Hoy oxigenado por los petrodólares venezolanos, impone una nueva dictadura. Como ustedes saben, en Nicaragua, para ubicarnos un poco en el contexto que me parece que es importante, a mediados de los 1800 llegó un señor que se llamaba William Walker, un estadounidense, se proclamó presidente vitalicio de Nicaragua, reinstauró la esclavitud que ya estaba abolida en Centroamérica, lo mismo hizo en El Salvador y en Honduras por 2 años hasta que los ejércitos centroamericanos lograron expulsarlo, acorralarlo, atraparlo en Honduras y fusilarlo. Con esas pocas décadas atrás, ya en 1910 es la primera intervención estadounidense en Nicaragua, que se extiende hasta 1925, conflictos internos y entonces vuelven los marinos a Nicaragua en el 1926. Augusto César Sandino se alza en armas en el 27, hasta el retiro de los marinos en el año 1933. En 1930 han conformado la Guardia Nacional de Nicaragua. Cuando se van en el 33, dejan a cargo de la Guardia Nacional a Anastasio Somoza García. Un año después, en el 34, asesinan a Sandino. Y otro año después, Somoza da un golpe de Estado e inicia la dictadura somocista por 43 años hasta 1979. Sin duda que en esa época, lo que ocurría en Guatemala, por ejemplo, el golpe contra Jacobo Arbenz, que era un comunista, en el año 54, donde acuden nicaragüenses a defenderlo, armados y se encuentran con Ernesto Che Guevara,
y hacen amistad. Luego el asesinato de Somoza García en 57 y después el derrocamiento pues, de Fulgencio Batista en el 59 estimulan los movimientos armados en Nicaragua, que empiezan con fuerza en 1958. Algunos son apoyados por los Castro, otros no, son independientes como Lama y Mollejones en 59. Todos fracasan, ¿verdad? Todos fracasan. De 57 a 61 surgen, se unen, desaparecen, se fusionan, vuelven a cantidad de agrupaciones estudiantiles nicaragüenses opuestas a Somoza. No funciona nada hasta 1961 con el Movimiento Nueva Nicaragua, que fue organizado en Cuba, que al final ya andaba por ahí Carlos Fonseca Amador, Tomás Borges y otros. Su primera actividad política fue en apoyo precisamente a la Revolución Cubana. En el año 63 deciden los Castro enviar a este grupo a Honduras, armado, bajo el nombre de Frente de Liberación Nacional, porque se estaban copiando lo que estaba ocurriendo en Argelia, que era el Frente de Liberación Nacional de Argelia. Son derrotados en Nicaragua y en Honduras. El cabecilla de este grupo, que era Rafael Somarriba, se lleva a algunos pues, de ellos, todavía se los lleva para Cuba. Y entonces, después incorporan el nombre sandinista, que nunca había estado en los planes previos. Carlos Fonseca Amador insistía en eso y lo logran incluir. Que no era marxista, no era comunista, ni nada. Más bien, en mi opinión, era un hombre muy perturbado, además, ¿no? Porque era muy esotérico, etc. De 63 a 79, Cuba continuó siendo el santuario del Frente Sandinista, al mando, pues, hasta 75 de Fonseca Amador, después, y de otros, luego que fallece, pues, en el año 75. El sitio de la polilla cubana, que ustedes lo deben conocer, en diciembre de 2008, hablando de los movimientos guerrilleros y la injerencia castrista, dice: pero las reuniones entre los dirigentes y militantes revolucionarios latinoamericanos y caribeños se realizaron en casas de seguridad, en las oficinas del gobierno y en las propias residencias de los líderes cubanos. Sus anfitriones fueron principalmente el propio Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos y Juan Almeida, siendo los dos primeros los más recurrentes en estas conversaciones, prosiguiendo ese mismo comportamiento internacionalista, político y ético en la aplicación de su proyección internacional. En una reunión en Cuba surgió el Comité para la Liberación de Nicaragua, el cual en febrero de 59 publicó un llamado a las armas conocido como la Carta de La Habana. Entre los integrantes se encontraban destacadas figuras como la Carlos Fonseca Amador, Tomás Borges, Rodolfo Romero. Este último, amigo personal del Che Guevara. En el mes de marzo, Che Guevara comenzó a cooperar activamente con los preparativos de la insurrección nicaragüense, que tuvo su base de entrenamiento e infiltración en la vecina Honduras. El exoficial somocista Rafael Somarriba, que era desertor de la Guardia Nacional, dirigió esta acción guerrillera, recibió pues todo el apoyo del Che Guevara. Además, se enrolaron en la futura acción varios oficiales y soldados cubanos, entre ellos los compañeros, dice Carlos Lugo, el comandante Onelio Hernández Taño, Marcelo Fernández Isla y más tarde el también nacional Renán Montero. El Nuevo Diario cita en una nota de 2007, octubre, lo siguiente, sobre el Che Guevara. Durante casi medio siglo, el gobierno cubano ha mantenido casi como un secreto de Estado la participación del Che Guevara en la guerrilla nicaragüense de 1959. Hoy, casi medio siglo después, salen a luz los más íntimos detalles sobre la preparación de la guerrilla nicaragüense, impulsada, organizada, patrocinada por Ernesto Che Guevara, a quien Fidel Castro le había confiado apoyar la revolución en Nicaragua, mientras Camilo Cienfuegos haría lo propio en Dominicana.
El Che quería pelear en la Segovia, pero Fidel se opuso a ese viaje y lo mandó a Yakarta, Indonesia. Estos y otros detalles son revelados por Rafael Somarriba en su libro inédito Memorias de mi vida revolucionaria de los años 80. Guatemala, mayo 54, cita el libro. El médico Ernesto Che Guevara, conocido después como el Che, se sentó en el suelo y puso a un lado su mochila. Estaba en un edificio en la Quinta Avenida. Romero era el responsable y el Che, que había pasado por Nicaragua, traía una carta para Alberto Torres. ¿Sabes disparar la carabina?, le preguntó Romero. No, no sé cómo usarla, dijo el Che. Entonces Romero le enseñó a disparar, quien desde entonces estaría vinculado a nuestra historia. 5 años más tarde, Fortaleza La Cabaña, La Habana, 1959. El Che Guevara recibe en su oficina de nuevo a Somarriba. Surgió la amistad entre ellos, jóvenes ambos con experiencia militar. El Che empezó a pagarle el hotel a Somarriba. En febrero comenzaron a llegar los exiliados nicaragüenses de México y Centroamérica. 6 de marzo, relata Somarriba que estuvo esperando durante varias horas al Che. Había trabajado hasta las 6 de la mañana y estaba durmiendo. Algunas veces yo dormía en su casa y no podíamos hablar, aunque durmiéramos en el mismo cuarto. Llegaba extenuado, se acostaba con el uniforme y las botas. No fue en una, sino en muchas ocasiones que sentándose en la silla y balanceándose me dijo: hablemos de Nicaragua. No me mires que estoy cansado, quiero hablar de la revolución de Nicaragua porque la siento mía. Y hablábamos a pesar de su cansancio y el alma que lo agotaba. ¿Cómo me ves? Me siento muy mal. Ya vi al médico y me recomendó reposo. Pero esto es solo entre los dos. No quiero enfermarme. No me preocupan los problemas de Cuba, sino los de Nicaragua. Estos políticos nicaragüenses, por estarse peleando, retrasan todo. No sé cómo me sentiría si por mi enfermedad se atrasara la liberación de Nicaragua. Pase lo que pase, la cosa seguirá hasta el final. Y quiero decirte, Somarriba, que cuando estés peleando, me iré contigo. No te preocupes por los políticos, ellos no representan nada ni determinan nada. Las cosas las iremos resolviendo tú y yo. Después continúa pues esta relación hasta que arman lo de 59. Sabemos que viene después finalmente Bahía Cochino, donde los salen de Puerto Cabezas, Nicaragua, los barcos y los aviones, 1.500 personas, probablemente algunos de ustedes, donde le piden a los que van ahí que le traigan, dice Somoza, un pelo de la barba de Fidel, ¿verdad? Eso llegó a su oído y nunca se le olvidó. Solo quiero hacer esto, un detalle antes de retirarme, porque el tiempo se me venció, lamentablemente. Que después de Bahía Cochino, sabemos que pocos días después Castro anuncia que es la revolución marxista, ¿correcto? 3 meses después se anuncia la formación del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y lo anuncian desde Cuba, porque están en Cuba todos ellos. Y ese maridaje nunca cesó y nunca ha cesado. Es Fidel el que los unifica, las tres tendencias sandinistas que estaban dispersas. Y él es el que ha estado con ellos hasta el final. Yo me imagino que ustedes conocen el libro de Juan Reinaldo Sánchez, La vida oculta de Fidel Castro. Habla mucho sobre la relación de Castro con el Frente Sandinista, ¿verdad? El tiempo se me agotó, qué pena. Sí. Pero puede dar un extra. Pero lo que pasa es estamos a la orden, ¿verdad? No se olviden de Nicaragua. No. Y estamos bajo un loco. Sí. Somos 6 millones de nicaragüenses. 1.600.000 de nicaragüenses están afuera. Yo vivo afuera, yo vivo aquí. ¿Cómo se llama? ¿El Andino era comunista? No. Tuvo como secretario a Farabundo Martín,
su secretario personal, y precisamente por esas diferencias es que rompe con él y Faraón Martí se va al Salvador. Sí. La pregunta, por favor, por favor. Chao. Vamos, las preguntas las vamos a hacer cuando acabemos a los panelistas, porque tenemos compromisos de tiempo mucho más graves de lo que ustedes se imaginan, y tenemos que darle el tiempo a cada cual que le corresponde. Personalmente creo que la persona más capacitada para hablar de la metástasis del castrismo en Bolivia es nuestro próximo panelista. Rápidamente, abogado de Derecho Constitucional, máster en Ciencias Políticas y en Sociología, lo cual lo convierte en un politólogo. Miembro fundador del Ateneo Jurídico Boliviano, catedrático de Derecho Constitucional, de Derecho Internacional Público y catedrático de Análisis Político de la MAICOP en la Universidad de Salamanca. Catedrático y miembro del Claustro Académico de la Universidad Camilo José Cela, también en España. Director del Interamerican Institute for Democracy. Varias veces ministro de Estado y de la Presidencia. Fue ministro de Defensa Nacional de la República de Bolivia. Diputado nacional y jefe de la banca congresional. Autor de varios libros y secretario nacional ejecutivo del Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia. Un ejemplar de patriota boliviano, Carlos Sánchez Berzaín. Muchas gracias, buenas noches, encantado de estar aquí. Agradecer y felicitar a nuestro querido amigo Pedro Corzo y a todos los concurrentes a este evento tan importante sobre un tema de tanta actualidad que es el tratamiento de la situación del castrismo en las Américas. Ustedes saben que uno de mis últimos libros se llama Las dos Américas, y yo sostengo en él que la América está dividida en dos, pero no por las condiciones o por las características en que histórica o tradicionalmente se dividía América. Se sostenía que había una América latina y una América anglosajona, cosa que es cierta, pero con el proceso de integración y de globalización esa división es prácticamente inexistente. Se hablaba de una América rica del primer mundo y una América del tercer mundo. Esa figura tampoco es del todo aplicable. Se hablaba de la América del centro y de la América de la periferia. Se ha querido dividir por diferentes parámetros a las Américas, pero el parámetro del siglo XXI es que hay dos Américas porque una es democrática y la otra es dictatorial. Y la América dictatorial tiene su origen y su centro de operación en la Cuba castrista y está expandida en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, hoy, en el año 2017. Estuvo mucho más expandida porque en determinado momento en este mismo siglo controlaba la Argentina y los Kirchner, el Brasil con el Partido de los Trabajadores de Lula y Rousseff, estaba metida en el Uruguay con Mujica, estaba penetrando en el Perú, donde casi llegó a tomar el poder con una serie de intentos, presionando Colombia, influyendo en Centroamérica, controlando el Petrocaribe que todavía controla y haciendo una serie de acciones de penetración incluso en los países más desarrollados como los Estados Unidos y el Canadá. Esas dos Américas tienen como eje de confrontación la democracia con características de libertad, respeto a los derechos humanos, derecho de propiedad, libre mercado, libertad de prensa, previsibilidad, posibilidad de tener el futuro que el ser humano se pueda tallar en la mayoría de los países, y en la otra mano, en las dictaduras, todo lo contrario. Reducción de la libertad al mínimo, pobreza, miseria, un régimen casi esclavista,
una dinámica de permanente crisis, violencia, violación de los derechos humanos, corrupción, narcotráfico y toda clase de crímenes, porque los regímenes dictatoriales del siglo XXI, instaurados y liderados por el castrismo, son regímenes de delincuencia organizada. Les quiero además recordar cómo se forma, cómo se llega a esto. El año 1999, la Cuba castrista era el único país dictatorial de las Américas. Pero sucede que en Venezuela gana la elección un golpista, un exmilitar llamado Hugo Rafael Chávez, en un régimen muy inestable, que una vez toma el poder en Venezuela, acude inmediatamente ante Castro a Cuba, y sin que la democracia del hemisferio lo perciba, se establece una alianza que se vería con claridad muchos años más tarde. Una alianza que le permite a la Cuba castrista salir del periodo especial, empezar a tener una actividad económica más o menos saludable, pero sobre todo, recrear el proyecto foquista de los 60, que buscaba la expansión de lo que llaman revolución castrocomunista, revolución cubana, por todas las Américas. Para eso tenía el dinero, reajustan, como lo ha señalado Pedro Caruso, su estrategia y ponen en marcha un proceso en el que parcialmente cambian la violencia por el uso del propio sistema democrático. A partir de esa alianza entre Castro y Chávez, se empiezan a producir hechos que no se imaginaban en América Latina. Cae un presidente en la Argentina, es derrocado otro presidente en el Ecuador, Yamil Mahuad. Después es derrocado un presidente en Bolivia, Sánchez de Lozada. Cae un presidente en el Ecuador, de nuevo Gutiérrez. Y se produce un golpe de Estado en la Organización de Estados Americanos, donde el dignísimo expresidente de Costa Rica, don Miguel Ángel Rodríguez, es acusado en su país por un hecho de corrupción que nunca existió y del que ha sido liberado, pero al ir a defenderse es vilmente detenido y obligado a dejar cesante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, que de inmediato es ocupada por el sistema castrista con la figura de Insulza, que es sin duda la mayor vergüenza para esa organización durante 10 años. Usan también la violencia. Usan la violencia para potenciar a las FARC, usan la violencia para generar masacres y confrontación en diferentes gobiernos que querían desestabilizar, y usan la violencia para sostener y estabilizar los regímenes que introducen desde Cuba y Venezuela, como lo voy a demostrar en el caso boliviano. Con ese marco de referencia histórico imprescindible para entender lo que pasa en las Américas, permítame hablar del tema para el que me han invitado, que es Bolivia. Bolivia siempre ha sido un objetivo de la dictadura castrochavista de Cuba. ¿Por qué Bolivia? Desde la década de los 60. No se olviden que es Bolivia donde mandan a la guerrilla el Che Guevara y donde muere el Che Guevara. ¿Por qué Bolivia? Bolivia es un país ubicado en el centro de Sudamérica. Su condición y su situación geopolítica es extraordinaria. Si controlas Bolivia, te puedes expandir al Perú, al Brasil, a Chile, al Paraguay, a la Argentina, y puedes gravitar sobre el Uruguay. La posición es vital. Desde el punto de vista político, Bolivia no era en la década de los 60 el país más estable, aunque sí en la década de los 90 y al inicio del siglo XXI disfrutaba de una democracia de mucha estabilidad, pero al ser un país en desarrollo, al ser un país pobre en crecimiento, el hacer desestabilización en Bolivia es económicamente barato. Con un dólar en la Bolivia del siglo XXI, de inicios del siglo XXI, podías generar mucha más desestabilización que la que necesitabas para hacerlo en la Argentina. Si el gobierno castrista, en su alianza con Chávez, necesitaba 10 dólares para hacer una movilización en la Argentina, en Bolivia le bastaba uno. Y para hacerla en el Brasil necesitaba 20, y para hacerla en otros países necesitaba mucho más dinero. Por eso es que no es una casualidad que países como Bolivia, Ecuador y Nicaragua, después de controlada la riqueza venezolana, hayan quedado bajo el control del castrochavismo. Y el otro tema es el tema de la riqueza boliviana.
Bolivia es un país muy rico desde el punto de vista minero. Produce plomo, plata, oro, estaño, zinc, pero también es una reserva mundial en materia de minerales estratégicos. El litio, los minerales que se utilizan para los desarrollos nucleares están en Bolivia y hoy día están presumiblemente siendo cuasi entregados a las alianzas criminales que el régimen castrochavista ha hecho más allá del hemisferio. Recordemos que el Che Guevara estuvo en Bolivia en una guerrilla, fue un acto de agresión a mi país. Las Fuerzas Armadas Bolivianas se defendieron con asistencia militar de instrucción de parte de los Estados Unidos, no de soldados ni efectivos, y el Che Guevara fue muerto y la guerrilla fue derrotada. Lo que ha pasado con la ocupación castrista de Bolivia que viene de la mano de Evo Morales es que hay que definir o marcar dos momentos históricos para hablar de la relación de la Cuba castrista en Bolivia y sobre Bolivia. Y esto es lo que he denominado Bolivia de la guerrilla del Che Guevara al narcoestado castrochavista de Evo Morales. Del año 67, de los 60, en que la guerrilla castrista invade Bolivia hasta desde el momento de la muerte del Che Guevara, que se produce el año 69, se produce un momento histórico en el cual Bolivia se defiende, Bolivia se integra, estaba en curso el proceso de la Revolución Nacional iniciado el 9 de abril de 1952, que le llevó a Bolivia reforma agraria, que le dio a Bolivia voto universal, que hizo ciudadanos a todos los bolivianos y que con los problemas de un país de la naturaleza de Bolivia avanzaba construyendo la nación boliviana en base a la alianza de clases, no a la lucha de clases. Eso era absolutamente negativo para las condiciones de agresividad y de invasión castristas y por eso, entre otras cosas, perdió la guerrilla. Pero ahora, en el siglo XXI, lo que ha sucedido es que de la mano de la alianza castrochavista y de la alta traición que algunos bolivianos cometen en mi país, Evo Morales, un dirigente cocalero de la coca ilegal de Bolivia, ha llegado a la presidencia, ha suplantado la constitución política del Estado, de la República de Bolivia, ha liquidado la República de Bolivia, ha creado un Estado plurinacional y ha hecho todo lo necesario para convertir, como el mundo lo señala, a ese Estado plurinacional de Bolivia en un narcoestado. Ha pasado de producir 3.000 hectáreas de coca ilegal que había en el año 2003, a cerca de 50.000 hectáreas de coca, y la coca es un producto, la base de la droga, la cocaína, que produce 4 cosechas al año, y además ha integrado el círculo de producción, porque en toda la zona cocalera del trópico de Cochabamba, de la cual es líder Evo Morales, ya se produce integrada la producción de coca, la pasta base de cocaína. O sea que los productores de coca son productores de droga. En ese escenario han instituido en Bolivia un sistema copia del sistema venezolano. La constitución del Estado Plurinacional de Bolivia es un reflejo de aquello. Han establecido metodologías que son exactamente la metodología del control político y social que el régimen castrista usa en Cuba: miedo, control político, amedrentamiento, enjuiciamiento, encarcelamiento, crímenes, asesinatos, masacres, y por eso Bolivia tiene hoy día más de 100 presos políticos, tiene más de 1.200 exiliados políticos en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Perú, en España y en los Estados Unidos. Por eso, en el marco general de la región, lo que era para fines del siglo pasado el exilio cubano se ha convertido en el exilio latinoamericano. Ustedes han visto aquí llegar a los venezolanos, han visto llegar a los bolivianos, han visto llegar a los ecuatorianos y ven a los nicaragüenses que no se quieren ir. En esa dinámica, la influencia castrochavista en Bolivia me permite señalar que el gobierno de Evo Morales es un gobierno títere y subordinado y sometido al castrochavismo, al castrismo, porque el castrismo se ha apoderado también de Venezuela. Es un gobierno que comete alta traición a la patria porque ha entregado la República de Bolivia y permite que hoy día en Bolivia sucedan algunos de los hechos que les voy a relatar.
El sistema de seguridad del Estado está en manos del G2 cubano y de la inteligencia venezolana. Se hace aparecer como si fuera la inteligencia venezolana porque ese es el disfraz con el que los cubanos operan en Bolivia. Se presentan como oficiales venezolanos. El sistema de identificación personal, el manejo de la identidad, del ID y los pasaportes, está también en esas manos con el pretexto de que eso se ha trasladado al Ministerio de Gobierno. Hay una brigada de más de 1,000 médicos castristas que han ido a quitar el empleo a los médicos bolivianos y que, además de ser médicos esclavos, pobres, no tienen la culpa, representan un rédito de dinero que el Estado boliviano, el pueblo boliviano, le paga al castrismo para que sobreviva. Con la complicidad de la Organización Panamericana de la Salud, que se ha convertido prácticamente en el proxeneta operativo de este sistema de nueva esclavitud que está en todo el mundo, pero especialmente en los países que controlaba el castrismo: Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, qué decir. Se ha producido la penetración a través de un programa de alfabetización. Cuando Evo Morales llega al gobierno, Bolivia tenía menos del 2% de analfabetos, porque la campaña de alfabetización en Bolivia había empezado el año 1952. O sea, era imposible que más de 50 años después no se haya alfabetizado a los bolivianos. Evo Morales presenta aquello como si no hubiera existido, y a los 2 años, con la penetración castrista, bien pagada pero con adoctrinamiento, anuncia que se ha alfabetizado a todo el pueblo boliviano. Manejan la educación, manejan el adoctrinamiento, han construido en Santa Cruz, Bolivia, una escuela militar que se llama la Escuela Militar Antiimperialista del ALBA, y ahí forman a los nuevos militares antiimperialistas. Han destrozado la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y en esa dinámica han procedido a una situación en la cual Bolivia, la República de Bolivia, no existe más. La característica del gobierno de Evo Morales tiene que ver con las características del castrismo. Durante su gobierno ha cometido más de 20 masacres. Para el cambio de la Constitución ha cometido la masacre del Hotel Las Américas en Santa Cruz, la masacre del Porvenir en Pando, la masacre en la zona de Chuquisaca, en la zona de La Calancha, y hay cantidades de familias bolivianas que lloran los muertos que han producido bajo el sistema castrista Evo Morales en Bolivia, además acusando a sus víctimas de los delitos que él comete, porque comete las masacres y a la gente que queda viva la acusa, la mete a la cárcel, la convierte en preso político o la obliga a confesar delitos que nunca han cometido. En Bolivia no hay división ni independencia de poderes. El poder judicial está convertido en el mecanismo de represión política. Hay del boliviano que caiga en una acusación política. En las dictaduras militares, para tomar un preso político llegaba un grupo de militares de la dictadura. En la dictadura castrista de Evo Morales llega un fiscal, cita a las personas y se sabe que ese camino lo va a llevar a la prisión. Bolivia es un país con masacres, con perseguidos, con presos políticos. Es un país en el cual se ha incentivado la metodología política del castrismo, profundizando, abonando y alentando las confrontaciones racistas, regionales y sectarias. Mientras la construcción de la nación boliviana busca la unidad del pueblo boliviano a través de la alianza de clases, el castrismo y la dictadura cocalera del Estado de Bolivia, del Estado plurinacional, busca la confrontación regional, busca la confrontación racial, busca la confrontación sectorial y todo tipo de confrontaciones, porque en esa confrontación y en esa división radica el poder de este tipo de régimen. Yo termino diciéndoles que Bolivia hoy día es un país ocupado, como lo es Venezuela, como hasta hace poco lo era el Ecuador, y veremos el resultado del cambio que ofrece el presidente Lenín Moreno, que nos explicará el doctor Feró, como lo es Nicaragua. Pero que hay buenas noticias para estos países en América Latina, porque las dictaduras castrochavistas se están cayendo. Todas, desde Cuba hasta Nicaragua, pasando por Bolivia, Ecuador y Venezuela, tienen la característica de que están en evidencia. El mundo ya sabe que no son gobiernos democráticos. Tienen la segunda característica de que están en crisis.
han robado tanto, han hecho tanto mal manejo económico, su modelo económico es tan malo y tan despreciable que están llevando a sus países a la miseria. En Cuba viven en la miseria, en Venezuela ya están en la miseria, Bolivia está 12, 14, tal vez 15 meses más atrás, ha entrado en una crisis económica que todavía se sostiene con el dinero que proviene del narcotráfico, pero que no les va a alcanzar. El Ecuador está en una crisis económica solamente sostenida por la dolarización que tienen, pero no tienen dinero ni para pagar los sueldos. Y Nicaragua está jugando en el filo de la navaja con el enriquecimiento que ha producido asimismo el régimen corrupto de Ortega. El otro elemento es que están vinculados a los peores delitos que hay en el mundo. Están vinculados al terrorismo, están señalados por el tráfico de drogas, por el narcotráfico, presionan las migraciones forzadas y alientan las guerrillas. No hay buenas noticias para las dictaduras. Yo preveo que faltando aún muy poco para la culminación de esta década, vamos a ver caer las dictaduras porque no tienen absoluta viabilidad y esperemos que en pocos años más, en vez de tener dos Américas, la dictatorial y la democrática, tengamos simplemente una, que es una América democrática. Muchas gracias. Todos se pasan un poquito. Y vale la pena. Se pasan porque es lógico, siempre pasa. Nuestro próximo panelista enfocará la penetración castrista en Ecuador. Él se graduó en leyes en la Universidad Católica de Guayaquil y en esa misma universidad se graduó en Ciencias Sociales y Políticas. Abogado defensor de la democracia y los derechos humanos. Director asociado del Instituto Interamericano por la Democracia. Durante 20 años presidió la Fundación Ecuatoriana de Derecho Ambiental, ex cónsul general de Ecuador. Tenemos el placer de presentarle al ex líder de la diplomacia ecuatoriana, Marcel Fegó. Muy buenas noches. Bueno, mi agradecimiento al Instituto de la Memoria Histórica Cubana por esta invitación. Es un honor para mí estar aquí en la Casa del Preso. Y principalmente es un honor estar aquí flanqueado por estos mártires de la libertad cubana y por ende mártires de la libertad universal. El caso de Ecuador, por las razones que vamos a mencionar aquí brevemente, posiblemente sea paradigmático para comprender un poquito más la influencia o la metástasis o la ocupación cubana castrista en las Américas en el siglo XXI. Quito, y aquí voy a parafrasear al expresidente Rafael Correa, Quito es la capital del socialismo del siglo XXI en las Américas. Esto lo dijo cuando veía él que su candidato a la alcaldía de Quito iba a perder las elecciones, como en efecto las perdió frente al actual alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Esto era por los años 2014. Rafael Correa, en efecto, esta aseveración de Correa, de que Quito era la capital del socialismo del siglo XXI en las Américas, posiblemente fue verdad. En algunos momentos, durante los 10 años que él fue el líder máximo de esta revolución en Ecuador. En Ecuador,
durante el gobierno de Correa, porque este fue un aprendiz aprovechado de Castro, Rafael Correa, con su condición histriónica, con sus credenciales académicas, de alguna manera se convirtió en el principal provocador y en el principal propagador de esta filosofía del socialismo del siglo XXI. Y posiblemente en esta misión, de alguna manera, a ratos, superó al propio Castro, claro, con las distancias, la diferencia de edad, Castro ya anciano, decrépito, Correa un hombre joven, y superó al mismo Chávez, que tenía sus limitaciones, y por supuesto a Morales y a Maduro. Durante 10 años del gobierno de Correa, que han sido los 10 peores años en la historia republicana del Ecuador, por supuesto que se acabaron con la libertad de expresión, se acabó con la libertad de prensa, se criminalizó a la protesta ciudadana, a la protesta social, a la oposición, a la disidencia. Se manejó en estos 10 años, manejaron en estos 10 años gracias a la bonanza petrolera y a la bonanza de otros productos de exportación del Ecuador y al endeudamiento externo al que sometió al país, más de 500 mil millones de dólares. Y sin embargo, llevó al país a la quiebra porque el país está en este momento quebrado, endeudando al país. Y no solamente eso, sino que la trama de corrupción en la que vivió Rafael Correa durante su gobierno no se ha producido, es inédita, no se ha producido nunca en la historia del Ecuador. Entonces, así las cosas, Rafael Correa tenía un aparato sólido de gobierno, había cooptado todas las instituciones del Estado. En otra de sus frases célebres, él dijo, y esto está en video: yo soy el jefe de Estado, y como jefe del Estado, pues también soy jefe del Ejecutivo, soy jefe del Legislativo, del Poder Judicial, de los organismos de control y del Poder Electoral. Y no solamente que lo dijo, sino que así gobernó, porque en Ecuador había una sola voz, era la voz de Correa, el líder máximo. Entonces, cometió aquí un error garrafal. Seguramente no leyó ese capítulo del Príncipe de Maquiavelo. Fidel Castro tal vez no lo supo aconsejar. Chávez ya había desaparecido. Pero él decide dar un paso atrás, prevalido de esta estructura sólida, rígida que tenía, en donde no solo que todos los funcionarios del Estado habían sido nombrados por él y que le guardaban un respeto absoluto, una devoción casi divina, sino que el quinto poder inventado por él, inventado por la franquicia, que era el que nombraba a los miembros de los tribunales de justicia, a los funcionarios de control y a los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales, etc. Estos miembros de este Consejo de Participación Ciudadana, como se llama, que era el ente nominador, habían sido nombrados para periodos de 9 años y con renovación escalonada, periódica, de tal suerte que Correa podía irse, podía dar un paso atrás, irse de vacaciones a España o a Bélgica o a cualquier isla que él hubiera deseado, y dejaba no solamente un gobierno propio, sino que dejaba además al ente nominador para un periodo de por lo menos 8 años con toda seguridad. Lo que sucedió fue que el candidato que él propuso, que él nominó, que es el actual presidente Lenín Moreno, y que luego lo puso en la presidencia con fraude, porque esto también hay que recordar, quien ganó las elecciones fue el candidato opositor, Guillermo Lasso, pero hicieron lo mismo que en Venezuela, a las 7 de la noche, cuando el Consejo Nacional Electoral había anunciado que el ganador era Lasso, a las 7 de la noche apagan el switch.
y luego lo prenden a las 8 de la noche y ya estaba Moreno arriba, y ese fue el resultado que impusieron. Entonces se va Correa y lo deja a este señor que era su hombre. Sin embargo, llega Moreno a Carondelet, al Palacio de Gobierno, y se encuentra, número uno, que la caja fiscal no tenía un centavo. Número dos, que el país estaba endeudado en una cifra de por lo menos el triple de lo que le habían informado. Y número tres, que la corrupción, que obviamente ya se conocía, sin embargo, ya le presentan a él las carpetas con las pruebas plenas, como decimos los abogados, las delaciones, que habían venido no de la Fiscalía Ecuatoriana ni del sistema judicial ecuatoriano interno, sino que habían venido del exterior y por lo tanto no podían esconderse. Entonces, Moreno, ante esta circunstancia, tuvo que tímidamente anunciar al país lo que había encontrado. Y esto fue lo que provocó que ardiera Troya, y Correa, obviamente acostumbrado a ser la única voz, no pudo soportar que este presidente que él había puesto pusiera en tela de duda el estado en que había recibido el país. Entonces, en este momento tenemos en el Ecuador un gobierno correísta, un gobierno revolucionario, porque hay que recordar, les voy a recordar a ustedes, no sé si sepan, que el primer tuit del presidente Lenín Moreno el 24 de mayo, cuando fue posesionado, dice: la revolución ciudadana continúa. Es el primer tuit. Su gabinete es correísta. Sus ministros son de la línea dura del correísmo. Sin embargo, cuando Correa desde Bélgica, porque Correa lo que le sobra en audacia, lo carece en inteligencia emocional, Correa le dijo desde traidor hasta mediocre, hasta que Moreno, que es un hombre inválido, que está en una silla de ruedas, tenía una salud frágil, según Correa, y que lo que, palabras de Correa, y que el plan de Moreno es no permitir que Glass, el vicepresidente que también impuso Correa, suba al poder cuando Moreno tenga que renunciar por su incapacidad física. El pez por la boca muere, dicen. No, aquí confiesa Correa cuál era el verdadero plan. El verdadero plan era que Glass, y esto ya se sabía, a los 6 o 8 meses, pues por decreto lo declaraban enfermo a Moreno, como ya sucedió antes, y subía Glass y se convertía en el presidente. Entonces, en este momento tenemos en el Ecuador a un gobierno correísta, sin Correa, y a un gobierno revolucionario, sin las odas a la revolución, sin los cánticos revolucionarios, sin la foto del Che Guevara ni de Castro, sin el himno sandinista. ¿Por qué? Porque Correa era lo que representaba todo eso. Correa era el niño mimado del castrismo, el niño mimado del chavismo. Y Moreno estaba queriendo también jugar ese papel. Por algo estuvo 10 años, voy a traducir una expresión que se usa acá en inglés, que es de estar en la cama con Correa, ¿verdad? Es una expresión. Estuvo 10 años, y yo me pregunto, si usted puede digerir estar 10 años con un tirano, con un tipo sin principios, es por algo. Por eso es que, por lo menos yo, el que habla, soy muy escéptico de que en este momento, aunque están peleados, y Correa y Moreno da visos de democracia, da visos de apertura, sin embargo, yo no me olvido que estuvieron 10 años en la misma cama, y no me olvido que inició el gobierno con toda la ínfula revolucionaria hasta que Correa desde Bélgica le dijo de todo. Lo que me lleva a la siguiente reflexión, que yo creo que es importante. En Ecuador entonces nos estamos librando del castrismo, nos estamos librando de este mal, pero por circunstancias externas, no porque lo hayamos conseguido por obra de la oposición, aunque sí debo reconocer
que ese trabajo de la oposición, ese sacrificio, ese trabajo de los periodistas de investigación en descubrir los crímenes, en descubrir la corrupción, sí le ha dado la base ciudadana a Moreno para en este momento que la vida lo ha puesto en una circunstancia en donde tiene que buscar un plan B que no tenía y comenzar a gobernar para un segmento de la sociedad para el cual él no fue a gobernar. Digo, ese segmento o esa base ciudadana sí se la debe al trabajo de la oposición y al trabajo del periodismo de investigación. Pero repito, nos estamos librando del castrismo, pero no por obra de nuestra lucha realmente. Son cosas de las circunstancias, del destino, y que no sabemos lo que va a pasar todavía. Y aquí es donde yo me pregunto entonces, ¿qué hemos hecho en todos estos 20 años, y en el caso de Cuba, casi 60, para realmente enterrar a estos tiranzuelos? Sí, hemos hecho muchas reuniones como estas, en donde denunciamos al castrismo, sabemos lo que es el castrismo, lo hemos dicho hasta la saciedad, hemos denunciado al Foro de Sao Paulo, hemos desfilado, digo hemos, no porque yo haya desfilado, pero me sumo a los Diego Arrias del mundo y a gente importante que ha desfilado por todos los organismos internacionales, los comités de derechos humanos, las secretarías de derechos humanos, hemos denunciado esto. Se han calentado las calles en Venezuela, un caso patético, y en todos nuestros países, cientos y miles de ciudadanos, mayormente jóvenes, han fallecido, han sido detenidos y han sido torturados por estar en la calle luchando contra estas dictaduras. Por último, tenemos a Almagro. Alguien mencionó aquí esta noche al secretario de la Organización de Estados Americanos, que se ha puesto la camiseta vino tinto. Sí, debemos agradecerle. Qué diferencia con Insulza. Y Almagro realmente que no solamente que ha dado discursos, sino que ha presentado informes en derecho. Ya creo que va por el cuarto informe en donde él ha probado que en Venezuela existe una dictadura, etc. Pero lamentablemente aquí debo yo decir, Pedro era el que mencionaba a Almagro, que realmente, y nuestro director Carlos Sánchez ya le puso nombre y apellido al trabajo de Almagro, ha dicho que es la doctrina que existe en este momento, la doctrina Almagro. Y yo coincido. Y estoy a favor de la doctrina Almagro. Sin embargo, la doctrina Almagro carece de dientes. No tiene poder coercitivo. Entonces, no vamos a llegar a nada. Yo propongo, yo creo que tenemos que ser creativos. Debemos proponerle a nuestros pueblos qué es lo que queremos. ¿Qué tipo de gobierno es el que queremos? Porque no solamente es luchar en contra de una dictadura, sino que proponerle a los jóvenes especialmente el tipo de gobierno que queremos. Y ahí es donde inmediatamente comenzamos a correr nosotros, a ponernos a la izquierda o a la derecha, porque así nos han enseñado a actuar políticamente. Y yo creo que ese es un error, porque ni Castro ni Pinochet, ni izquierda ni derecha, lo que necesitamos es gobierno responsable. Y en el gobierno responsable está implícita la democracia, porque en la democracia no existe funcionario sin responsabilidad. Yo creo que por ese tema, y no voy a hablar más de esto, esto es motivo de otros foros, pero por ese camino debemos empezar una lucha por presentarle a nuestros jóvenes qué es lo que realmente queremos de nuestra sociedad, qué tipo de gobierno es el que realmente queremos. Por otro lado, yo quiero, para terminar, también resaltar que en este momento existen en la Argentina un ex vicepresidente y un ex ministro de gran calado los dos, que eran agentes y miembros del kirchnerismo, están presos. En Ecuador, en este momento, existe un vicepresidente en funciones, todavía en funciones, ganando sueldo y con personal de seguridad, en la cárcel, un ministro de Estado y varios ministros de Estado que han huido porque ya tienen boleta de detención internacional. Pero de nuevo, esto no solo debemos a estos trabajos de la Corte Penal Internacional, ni del Tratado de Palermo, ni de la OEA.
sino que se lo debemos al trabajo de los sistemas de justicia que han seguido la ruta del dinero en algún país del mundo, en el caso de Argentina, este juez, en el caso de Brasil, el juez Moro, y en el caso de los Estados Unidos también. Aquí se han producido muchas actuaciones judiciales y muchas delaciones que son las que han permitido que estos dos personajes por lo pronto estén ya en la cárcel y que muchos de ellos estén ya preocupados porque les va a llegar su turno. Yo personalmente creo que Cristina Kirchner y Rafael Correa muy pronto van a tener una orden internacional de detención y muy pronto, no importa dónde se escondan, también van a estar tras las rejas. Así que con esta licencia que me he permitido tomar, quiero terminar con ese mensaje. Y yo creo que si en algo yo quiero, algo quiero que se lleven a la casa de mis palabras, es simplemente mi diario político muy artesanal, ni Castro ni Pinochet. Muchas gracias. La competencia es fuerte en el problema de los minutos. Bueno, a nosotros teníamos anunciado que por Venezuela iba a sacar la cara. Ah, ante todo, yo sé que ustedes están ávidos por comprar libros. Ahí hay dos libros. Uno del caballero Pedro Corzo, que es una maravilla de verdad, que se llama Confrontación, que es la historia de la lucha nuestra contra el totalitarismo comunista de Castro. Y hay otro que yo considero que es la obra cumbre de la literatura mundial, que es El presidio político de Isla de Pino, que yo soy el autor. Muy modesto. Modestísimo que soy. Están ahí a la venta. Bien, nosotros teníamos un panelista venezolano que no ha podido asistir, voy a decir que por causa de salud. Y está bien. ¿Eh? ¿Cayó? ¿O de billete? No, de salud. De salud. Que era, o es porque todavía está vivo, Alexis Ortiz, nuestro hermano Alexis Ortiz, que bueno, ustedes. Pero Alexis Ortiz ha escrito 15 libros, dirigente, es alcalde, es consultor político, es parlamentario, diario, programa de radio, columnista de Nuevo Herald, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente tenemos a un pitcher tapón que tira más duro que Alexis Ortiz. Con ustedes, Abel Ibarra. El poetazo, Abel Ibarra. Bueno, la verdad es que mi única carta de presentación es que yo soy amigo de Pedro Corzo. Y ser amigo de Pedro Corzo es difícil porque hay que ser un hombre recto, un hombre que amante de la libertad, un luchador por las causas justas. Y entonces yo creo que me he ganado esa amistad y eso es una buena carta de presentación. Bueno, Alexis no pudo venir por una razón bien loable. Claro que es mi amigo y los latinoamericanos, los caribeños somos amiguistas. Pero es que resulta que tenemos una gran noticia, que hoy se escapó de la cárcel en que estaba nuestro alcalde Antonio Ledezma. Y que es un hombre que ha venido luchando por la libertad, que a pesar de estar preso, ha dado declaraciones a través de las redes sociales, que no se rinde, y esta es la demostración más palpable de que es un hombre que tiene guáramo, que tiene carácter, que tiene sentido histórico, y por eso ha regresado a la lucha democrática, perdón, no ha regresado a la lucha democrática, continúa en la lucha democrática en otro escenario. Y Alexis fue llamado por Oscar Aza, porque sabe que somos amigos, para ser entrevistado en su programa, conversando con Madrid, con la esposa de Antonio, que es Mitzi. Antonio va en vuelo hacia Madrid, de tal manera que tenemos un líder en la calle que antes estaba
preso y maniatado, y ahora va a tener toda la fortaleza para decir lo que queremos. Bueno, es cierto que Latinoamérica ha estado atacada por ese mal que llaman el cáncer del comunismo, que hizo metástasis bajo la égida de Fidel Castro. Pero yo me siento muy orgulloso de pertenecer a un país, o haber nacido y vivido y luchado en un país del cual me tuve que venir perseguido por justamente la claque comunista que hoy controla todo en el país, por una razón muy sencilla. Yo era director de cultura de la alcaldía de Caracas, donde Antonio Ledezma era el alcalde, y comenzaron las persecuciones tanto contra Antonio como contra mí, y yo fui amenazado de muerte, tuve que venirme, pero mi actitud democrática también está conformada y madurada por el nombre de una persona que se llama Rómulo Betancourt, quien fue el único latinoamericano que ha derrotado política y militarmente a Fidel Castro. ¿Por qué? Porque cuando Fidel Castro triunfó con su revolución fallida, con la monstruosidad de proceso político que montó en Cuba, fue a plantearle a Rómulo Betancourt que se aliaran, porque con el petróleo venezolano era posible derrotar al imperio, y como decimos los venezolanos, Rómulo Betancourt lo mandó a lavarse el paltó. El paltó, el saco. Y después Fidel, con todo el odio que le hizo fermentar ese desprecio de Rómulo Betancourt, sencillamente logró infiltrar al Partido Comunista Venezolano, que era parte de un cáncer mundial, para crear un proceso que condujera a Venezuela al desmadre en el cual estamos en este momento, pero que tiene un origen terrible. El problema que tenemos es que la gente tiene muy corta memoria. El comunismo que nació en un octubre del 1917 en la Rusia de aquel momento, derrotando al zarismo, ha demostrado que es un fracaso absoluto. No solamente que es un fracaso desde el punto de vista vital, económico, judicial y de todo orden, sino que ha causado 100 millones de muertos con una crueldad infinita que es imposible casi entender. ¿Cómo es posible que un hombre como Stalin pudiera matar entre 5 y 7 millones de personas en Ucrania por sencillamente un odio racial? ¿Cómo los mató? De inanición, de hambre, invadiendo las haciendas de los campesinos, invadiendo los sembradíos, quemándole los sembradíos, hurtándole los animales que criaban para vivir, y la gente se moría en las calles de hambre. Margaret Thatcher decía que el comunismo fracasa cuando se le acaban los reales de los demás. Y eso es lo que ha ocurrido en todos nuestros países. Basta no mencionar, bueno, toda la barbaridad que significó la millonada de dinero gastado por Stalin, más los muertos causados, esos 100 millones, por Mao, Pol Pot y Fidel Castro, para tener claro que el comunismo es un fracaso total. Y en el momento, por supuesto, hoy día ha hecho metástasis, que es la invasión que hace un cáncer de un órgano enfermo que cuando se traslada hacia unos órganos sanos, como fue Latinoamérica, y que tuvo un origen nefasto en lo que fue esa Unión Soviética. Pero además hay un asunto que es importante tener presente, sobre todo para recordar que la gente pierde la memoria y pareciera que uno está hablando, pero grulladas. Pero es que el fetichismo de nuestros intelectuales latinoamericanos ayudó a lavarle la cara a unos asesinos como eran los que conducían el Estado de la Unión Soviética, en este caso Stalin, como por ejemplo poetas como Pablo Neruda, como Amado Nervo, como ¿cómo se llama el argentino? Perdón, el brasilero. Doña Flor y sus dos. Jorge Amado. Y muchos otros que contribuyeron a crear el mito de que el comunismo era el paraíso en la tierra.
por oposición a la Iglesia Católica, y yo soy católico, los marxistas planteaban, bueno, que el comunismo iba a ser la redistribución de la riqueza en la tierra para los pobres, que el poder debía ir para el pueblo, con una frase que inventó Lenin que era lapidaria: todo el poder para los soviets, entendiendo que los soviets eran organizaciones que representaban al pueblo, cuando la verdad es que los soviets no eran más que organizaciones comunales dirigidas por miembros del Partido Comunista, tutelados por los miembros del buró político del Partido Comunista, donde el pueblo terminaba siendo un convidado de piedra. Habiendo vendido esa ilusión de felicidad que ayudaron a propagar, entre otros, como dijimos antes, Jorge Amado, Alejo Carpentier, Neruda, al final se descubrió que la redención fracasó. Porque cuando se cayó el muro de Berlín, pues ellos lo tumbaron y lo tumbó la tenaz oposición de la gente que secretamente a veces, que padeciendo los peores males, no se rendía, como hacen los cubanos que no se rinden después de casi 60 años de enfrentar una tiranía. Finalmente cayó el muro de Berlín, finalmente por esos azares de la historia, porque la historia la historia es como Dios, escribe por frases torcidas. Ocurrió que en la Unión Soviética surgió un Gorbachov que tiró por tierra todo lo que había sido el comunismo del siglo XX con aquella frase de la Glasnost, la palabra del Glasnost, que significaba transparencia. Con esa palabra sola logró derrumbar aquel poderío. Todos nos alegramos, yo era un muchacho, un poco más muchacho que ahora, era estudiante universitario, y recuerdo que nos alegramos y celebramos que hubiera caído el comunismo. Pero un profesor nuestro, judío, y los judíos están acostumbrados a padecer todos los desmanes de la historia, nos dijo, Juan Nuño se llamaba, que en paz descanse, dijo: no, Ibarrita, no celebre tanto, porque ese comunismo que hoy día cae como institución en la Unión Soviética y en Alemania y en toda la cortina de hierro, se va a reproducir en las universidades latinoamericanas. Porque como la gente no tiene memoria y los intelectuales suelen ser una suerte de conciencia de la humanidad, van a terminar vendiendo la idea de que el comunismo no es que fracasó, fracasaron algunos de los que lo intentaron, pero el comunismo tiene futuro, y pareciera ser que el viejo Juan Nuño, que en paz descanse, tenía razón. Hacer la historia del Partido Comunista en Venezuela sería muy largo. Pero es importante saber que después de ese intento de Fidel Castro de convencer a Rómulo Betancourt para aliarse para combatir a los Estados Unidos, vino una cosa que se fue la invasión de Machurucuto, que ustedes conocen bien porque fue comandada por el general Ochoa, el fusilado general Arnaldo Ochoa, que fue el jefe de la invasión en el oriente del país, en Machurucuto, donde estaban implicados un conjunto de combatientes de las guerrillas conducidas por Fidel para fomentar la guerra de guerrillas en Venezuela. Bueno, esa intromisión cubana, de la cubana de los malos, fue derrotada, pero el Partido Comunista comenzó a entusiasmarse con lo que fue la guerra de guerrillas por ese carácter romántico que tenemos los caribeños, que nos hace ver cualquier gesta guerrera como un hecho heroico y loable, y generalmente fundamentado en la utopía de la bondad para la generalidad de la gente. Entonces, el Partido Comunista, sencillamente, que ha sido una suerte de marioneta del Partido Comunista de la Unión Soviética, fíjense ustedes, la Unión Soviética no tenía ningún interés en que el Partido Comunista de Venezuela tomara el poder, no, sino que se convirtieran en defensor para América Latina de lo que era el comunismo de la Unión Soviética, supuestamente basados y apertrechados tras la ilusión de la satisfacción vital del proletariado en la Unión Soviética. Pues bien, transcurrió el tiempo y comenzaron a haber diferencias internas, porque las juventudes del Partido Comunista se dieron cuenta que esto no era más que una estratagema de la Unión Soviética para ellos mantener
una cara lavada de lo que era la barbaridad del comunismo. Y después de la invasión a Checoslovaquia, un venezolano llamado Teodoro Petkov, que militaba en el Partido Comunista, era de las nuevas generaciones, escribió un libro llamado Checoslovaquia, el socialismo como problema. ¿Qué planteaba allí? Bueno, lo que hemos venido diciendo toda la noche, que lo ha dicho tan brillantemente Marcel, y que lo dijo claramente Carlos Sánchez Berzaín, nuestro amigo nicaragüense, que es que el comunismo es una barbaridad, porque sencillamente el Partido Comunista se adueña del sistema legislativo, del sistema ejecutivo, del sistema judicial y de todos los poderes de los cuales Montesquieu dijo en su momento que para que existiera libertad tenía que existir la separación de los tres poderes. Pues nuestros dictadores se han especializado en reunir bajo su puño de hierro lo que es el control de los tres poderes. ¿Dónde nace la nueva versión del comunismo? Hay una cosa llamada el Foro de Sao Paulo. Basado un poco en lo que fue la teología de la liberación, liderada por unos curas brasileiros, Fidel Castro, que es un malvado, pero tiene una visión brutal de los procesos políticos, ordenó a su gente en el continente reunirse en Sao Paulo para comenzar a rediscutir las perspectivas del comunismo, quizás como si hubiera oído el consejo de mi profesor Juan Nuño. Y entonces allí nació la reformulación del comunismo, que ya no se trataba de tomar el poder por las armas ni bajo la violencia, sino se trataba era de penetrar las democracias con los mecanismos democráticos, con la posibilidad de acceso al dinero que proveen las instituciones democráticas para destruir a las democracias desde adentro. Y en eso, así como dice aquella canción del trío Matamoros, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión, llegó a Venezuela Hugo Chávez, un militar mediocre que no logró aprobar el examen de Estado Mayor, por eso no pudo ser coronel, por eso se quedó en teniente coronel. Yo escribí un libro en homenaje a los venezolanos y también a los cubanos, que se llama Balseros del Aire, porque los cubanos viven en balsas marinas desafiando todos los peligros de la mar, y los venezolanos nos tocó la mala suerte de tener que venirnos también a Estados Unidos y a otros lugares del mundo por vía de avión. Ahí explico un poco cómo ese proceso de penetración de las instituciones democráticas ocurrió de la manera más insospechada en Venezuela, y nuevamente los intelectuales de izquierda fueron quienes auparon y convirtieron aquel proceso en una, le dieron la apariencia de utopía nuevamente. ¿Qué ocurrió? Bueno, que este oficial mediocre terminó exaltando los viejos valores del comunismo sin nombrar la palabra comunismo, nombrando términos como libertad, nombrando términos como progreso, como desarrollo, es decir, hasta la lexicología del universo democrático la adoptó, pero con su disfraz de redentor, que pronto se descubrió no era tal. Y además con una ventaja brutal, que el barril de petróleo, que estaba en $14 cuando él recibió la presidencia, subió a $100. Y sin echar mucho cuento, hasta el día de hoy, el comunismo venezolano ha gastado $600 mil millones con los cuales creó el ALBA, creó el derroche petrolero para comprar los votos en la OEA, financió la revolución ecuatoriana, financió la segunda parte de la revolución nicaragüense, financió el proceso boliviano. Y el argentino, con la fortuna de que en Argentina ese proceso no logró llegar a un término como ocurrió en los otros países que he mencionado. Entonces, ¿qué nos ocurrió?
que perdemos la memoria. Y se puede decir que no le hicimos caso a los cubanos. O en todo caso, que como sentíamos que vivíamos en paraíso, porque Venezuela era un tronco de país, dijimos, no, aquí no, esto es país, no es Cuba. Sí, y nos dimos después cuenta que cualquier país puede ser Cuba. No con la calidad de gente que ustedes son, pero sí con las características que condujeron al desmadre. De tal manera que hemos estado como caminando en el desierto, a pesar de que el siglo XX ha sido uno de los mejores siglos de la historia. Si uno comienza a pensar, por ejemplo, en las hambrunas de la Edad Media en toda la Europa, donde hubo millones de muertos, nuestro siglo ha sido bien benefactor y lleno de progreso y desarrollo para la humanidad. Pero tuvimos esta mácula que nos ha condenado a la postración, aunque vivimos peleando, aunque vivimos enfrentando a Maduro, desde la trinchera que uno puede. Yo soy profesor universitario y yo le doy clase a americanos y tengo que explicarle a los muchachos americanos qué es lo que es el comunismo, cosa que es una tarea dificilísima, porque aquí lo políticamente correcto no permite que la gente entienda qué es lo que pasa realmente. En todo caso, los venezolanos seguimos dando la pelea, no nos rendimos, y los cubanos para nosotros han sido un ejemplo. Tanto los malos como Fidel, que hizo que mucha gente de la nuestra siguiera el camino del infierno, como los otros, nosotros que somos los democráticos, que hemos seguido el ejemplo de ustedes, que tampoco se rinden y esperamos ver la libertad juntos. Muchas gracias. Nada más que se pasó por 2 minutos y medio. Es un caballero. Ok, si alguien del público desea hacer una pregunta, tenemos poco tiempo, pero lo complaceremos. Pero una cosa, Pedrito tiene la número uno, Pedro. Una cosa, una pregunta es qué, cuál, quién, cómo, dónde, cuánto. Una pregunta no es, yo creo que debieron, a mí me parece, mi criterio es, no, eso es extender la asamblea, extender la conferencia en este caso, todas las personas que estamos aquí. Así que vamos a hacer preguntas, se la dirigen directamente a la persona que ustedes quieren que se la conteste, a cualquiera de los panelistas. Pedro, tiene el número 2, Gloria. Pedro, número 3, caballero. No, yo sé, no es una pregunta, y es para todos los panelistas. Recordarles, tal vez ellos no estén al tanto de lo que pasó a principios de 1962. Estábamos en Isla de Pino y debajo de las circulares habían toneladas de dinamita, explosivos, que hubiesen desaparecido la isla, en caso de que hubiera explotado. Hubo una conferencia de la OEA. Todos los países de América Latina, excepto México, votaron porque la doctrina existente en aquel momento era excluir a los la influencia extraterritorial, que evidentemente era la influencia soviética y comunista. México en aquel momento traicionó la solidaridad latinoamericana y durante todo este tiempo ha mantenido una actitud hipócrita, porque jamás ha apoyado a los que en Cuba sacrificaron todo para restablecer la democracia. Para mí, que tengan el dato, para cuando hagan su análisis histórico, pues consideren que no solo
los culpables del desastre de Nicaragua, Venezuela, Ecuador, todos, no son solo ellos los responsables, porque quienes en algún momento debieron haber sido solidarios con los primeros que se enfrentaron a la ideología comunista, fueron traicionados por el gobierno de México, que siempre ha asumido una actitud hipócrita. Muchas gracias por su colaboración. La pregunta de Gloria, por favor. Sí, sí, el padre de Correa. Sí, estuvo preso por droga. Sí, fue mula. Era mula. Exactamente. Déjeme hacer un comentario, si me permite. Sí, sí, dígame. En relación a lo que decía el señor, yendo un poquito más a fondo. Yo, como periodista, yo no tengo partido político, yo no tengo. Yo soy completamente independiente. Entonces, yo siempre digo que los idiotas de la llamada izquierda no existirían si no hubieran existido los idiotas de la llamada derecha. Porque lo que ha habido es un vacío, es un hueco, que estos señores han llegado de alguna manera a llenarlo en algún momento. Ese es el miedo con Colombia, por ejemplo. Porque la democracia no es un fin, es un medio nada más. Y un gran error es poner la democracia como que fuera el fin. Es un medio para el bienestar de los pueblos. Correcto. Mientras no haya bienestar aceptable en los pueblos, siempre tendremos el peligro de que cualquiera con una bandera populista, correcto, le dé vuelta a las cosas y las complique. ¿Me explico? Fíjese bien, y con esto termino, el caso de Nicaragua. Derrotamos al sandinismo en 1989 con los votos y con las armas. Con la ayuda de Venezuela. ¿Ok? Y después hubo tres gobiernos democráticos, demócratas. Terrible problema. Creyeron que la democracia era el fin y no un medio para... Para obtener el bienestar del pueblo. Así es, así es. Y vean ustedes dónde estamos otra vez. Ok, el caballero. Gracias. Pido permiso, si es posible, yo tengo una información para los señores que... O sea, usted va a este... Una información para ellos, sí, porque... ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juan Bené, soy periodista venezolano, activo, a pesar de edad. Yo escribo para... unos cuantos periódicos de México, entre ellos la cadena Milenio. La cadena Milenio me mandó a mí a entrevistar al mago. Hace pocos días. Y le pregunté lo que ustedes estaban diciendo. ¿Por qué tanto Venezuela y tampoco Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua? Y él me dijo, mire, yo sé que eso es así. Yo lo estoy haciendo así, adrede. Cuando pensé en comenzar a hacerlo por todos, pero no puedo. No tengo tiempo. Entonces, busqué el país que está en más necesidad. El país que tiene más hambre, nos está matando más gente. Esa fue la explicación que me dio, no es la mía. Es la que él me dio y la que me dio. Caballero Corzo. Almagro, desde que asumió la Secretaría General de la OEA, mostró una inclinación franca y abierta hacia la democracia venezolana, lo que lo honra. Pero no es verdad, y comparto de que usted tampoco le cree lo que le digo, de que fue una preocupación para él el hecho, lo que acontece en Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. ¿Por qué? Porque Almagro fue enfático en más de una ocasión, recién asumir la Secretaría General, de que él quería que Cuba regresara a la OEA. Correcto. Y de que Cuba se sentara
en la mesa de los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Yo no sé cuál es el motivo, ni tampoco me interesa. Me agrada mucho que siga defendiendo a los demócratas venezolanos. Pero realmente para él nada más que hay un solo problema en el hemisferio. Por supuesto que es mucho mejor que Insulza. De Insulza es mejor ni hablar. Okay. Y de Gaviria ni transitemos por eso. Yo creo también que las dictaduras lo que traen es la revolución. Y la revolución lo único que trae es el comunismo. Estamos más o menos en el caballero. José Carlos, al hermano que no le va. Porque aunque no llegamos a este puente, pero quería preguntarle, yo considero que el Tratado de Estipula fue el parajirón de Nicaragua. ¿Fue? El parajirón, la traición al pueblo nicaragüense. ¿Estoy errado? Pues sáquenme. No, claro, y que no se cumplió, ni se cumple. No. A pesar que tuvimos comisiones de seguimiento a los tratados, etc. Es que se hizo cuando ya las tropas sandinistas no podían moverse a hacer el medio batallón, que la guerra estaba prácticamente ganada, que la contra estaba a las puertas de Managua. Es muy lindo. Detenida siempre por la central de inteligencia, la contra, ¿verdad? Eso los mismos miembros de la contra lo han dicho. Entonces tienen esa molestia, esa incomodidad de que les decían qué hacer, cuándo, cómo, dónde, y no tenían libertad de acción. Porque no, ese fue un problema. Pero los tratados realmente hablan de democracia, de elecciones periódicas, de, bueno, es la carta al niño Dios, ¿verdad? Pero no. No se cumplió. No se cumplió, por supuesto. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? La señora tiene una pregunta. ¿La dolarización sirvió para algo? ¿Sirvió en algún sentido positivo o no? Sí. ¿O nada? No, indudablemente. Si el Ecuador no estuviera dolarizado, no hubiera adoptado la dolarización al final del siglo pasado, ya hubiera habido muertos. Porque la dolarización, de alguna manera, le da estabilidad a la economía, ¿verdad? Ya no existe inflación. Y nosotros dependemos de la emisión de dólares, el Ecuador depende de la emisión de dólares que decide la Reserva Federal. Nosotros, digamos, en Ecuador no pueden imprimir billetes. Entonces tiene que haber una disciplina fiscal, ¿verdad? Obligatoria. Y eso se refleja directamente también en los ciudadanos, digamos, el obrero o el que vende frutas en la calle o el empleado, pues su sueldo se mantiene. Porque usted gana $100 en enero, va a ganar $100 en diciembre y usted va a poder comprar lo mismo. En Ecuador, antes de la dolarización, usted ganaba el equivalente, digamos, 100.000 sucres, era la moneda, en enero, usted compraba esto, en diciembre, con esos 100.000 sucres, usted compraba esta mitad. Entonces, hubiera habido muertos. Esa ha sido la salvación del Ecuador. La gran inflación. Exacto, la dolarización. Yo recomiendo la dolarización para los pueblos de Latinoamérica. ¿Sí? Gloria, ¿tenías una otra pregunta? Yo lo único que yo sé, porque yo lo sé mucho, es que todas las dictaduras lo que traen es la revolución, y la revolución todas son comunistas. Después de oír la opinión de Gloria, caballero Kemmel. Sí. No voy a hacer ninguna pregunta, solamente felicitar a los organizadores de esta conferencia y a sus excelentes panelistas. Me parece que esto, la verdad, que debió haber sido cubierto por los grandes medios, pero nos salva el hecho de estar, como dijo alguien, en este santuario de mártires. Templo fue la palabra que usé. Muchas gracias por recordar a un orador de mi categoría. Gracias, buenas noches. Su nombre, por favor. Humberto Escobedo Morales. Soy de paso aquí, estoy en Cuba y estoy de paso. Sí, nos conocimos allá en... Sí. Para mí ha sido un gran honor estar aquí con ustedes y me he quedado maravillado, o sea, impresionado, porque he aprendido mucho de esta conferencia que pude, aunque yo
llegamos un poco tarde, los hermanos del 30 de noviembre me invitaron y me trajeron. Yo quería hacer una pregunta, ¿qué posibilidad habrá de unirnos, o sea, las fuerzas de la derecha, los hermanos que tienen esta claridad democrática, para ver cómo atacamos y cómo logramos vencer a esta fuerza del comunismo internacional, del comunismo regional, cómo unirnos y cómo unirnos sobre todo con las fuerzas cubanas que están resistiendo dentro de Cuba y las que están resistiendo dentro de nuestro país? ¿Cómo buscar la manera de unir y acoplar esas fuerzas para lograr vencer el comunismo? Es la pregunta que... ¿Quién desea contestar la pregunta? El que pueda contestar esa pregunta está sentado a la diestra del Señor Jesús. Un servidor. No creo. Un sistema comunista solo se tumba. ¿Sabes cómo? Con bala. Yo creo que solo no podemos. Porque en Cuba tenemos la experiencia, ustedes tienen la experiencia, somos cubanos, la mayoría de los que estamos aquí. En Cuba está apoyada por fuerza maligna internacional, y eso lo hace mucho muy fuerte. Nosotros creo que deberíamos hacer lo mismo, buscar la manera de unirnos, la fuerza democrática, unirnos y ver cómo vamos ganando más terreno y más terreno, porque la razón y la verdad está de nuestro lado. Lo que tú estás diciendo es una gran verdad. Correcto. Una gran necesidad. Eso no es un punto que yo rebata, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que yo digo, cómo conseguirlo, yo creo que solo lo puede contestar el que está sentado a la diestra de Jesús. El problema es que ha sido muy difícil, Escobedo. Nosotros estamos. Yo no tengo capacidad. Pero no podemos hacer alianzas, declaraciones, apoyarnos. Oye, eso no es lo mismo conmigo. Perdóname. Yo me conmigo, es una mala. Sí. Un momentico. Por favor, Gloria. Sí, por supuesto. Sí. Esto es una expresión de lo que tú estás planteando. O sea, la suma de factores para tratar de lograr un objetivo. Ahora bien, ¿cómo concretar eso? ¿Cómo hacer este instrumento viable u otros instrumentos similares? Es el problema. Porque en muchas ocasiones, las uniones, cuando no responden a necesidades reales, simplemente se convierten en nuevas facciones, se convierten en nuevas divisiones, en agrupaciones que lo que representan es un pedazo de la sombrilla anterior que se rompió. Te lo dice alguien que lleva 60 años en esto. He formado parte de organizaciones cubanas y no cubanas, y cuando transcurre un periodo de tiempo, lamentablemente, por numerosas razones, se escinden y cada una coge una vía diferente. Yo creo que eso es muy difícil. Tiene que ser que se ve un objetivo muy próximo, creo yo, estoy pensando en voz alta, un objetivo muy próximo. Algo que galvanice las voluntades y que realmente se puedan orientar a algo en particular. Yo creo que hay que seguir trabajando, como decía el maestro José Martí, como si los hombres fuéramos perfectos y la patria agradecida. Y cada uno tiene que aportar lo que pueda aportar, más allá de los resultados que puedan haber. Aquí hay un número de hombres y mujeres que empezaron este proceso cuando tú por suerte no habías nacido. Nunca muchos de ellos han tenido esperanza de ver el cambio en Cuba. Sin embargo, nunca han dejado de luchar, porque lo que les inspira no es solo una eventual victoria, lo que les inspira es cumplir con su deber. Porque lo que nosotros hacemos esta noche aquí, más allá de lo que pueda pasar en Cuba, en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador o en cualquier lugar, es cumplir con nuestro deber. Bien, tenemos tres. Vamos para responderle a Marcel, y después va. Y después va, y el caballero. Yo creo que si no vuelve la generación de los otros de 60, no va a volver.
quítate no puedo comprar porque es la única forma que se hubiera tumbado. Ok, Marcel, por favor. La libertad cuando se la conculca es como el agua cuando se la represa, ¿verdad? Busca por algún lado salir, busca el cauce, el agua, la libertad igual. Para el caso que usted plantea, que me parece muy importante, la gente en Cuba, ¿qué hacer? Pues yo pienso que la resistencia ya es un derecho universalmente reconocido en todo el mundo, por lo tanto hay que resistir, pero también tenemos que resistir con los mecanismos que tenemos a la mano de comunicación en el mundo de hoy. Por eso levanto el teléfono, porque aquí yo con este aparato me comunico con Cuba, con Checoslovaquia, con la China. Si no tengo internet, pues lo robo, ¿me explico? De alguna manera lo consigo, pero me comunico. Y ahí entran los jóvenes a jugar un papel muy importante. Porque ellos saben, ellos ya nacen con este chip, ellos saben cómo usar este es un arma. Este es el arma de los que luchan por la libertad en el siglo XXI. Entonces, ese es mi consejo, resistir, pero con la tecnología del momento para estar conectados, involucrados, ¿verdad?, con el mundo. Porque los cubanos necesitan que los europeos, que los sudamericanos, que los americanos intervengan, ayuden, colaboren, envíen dinero, ¿verdad?, a través de... Abel, el caballero va detrás, pero vamos... Bueno, después de la elocuencia de los compañeros, a mí solamente me basta hablar en el idioma del poeta Albertini, que es que Antonio Machado, que es uno de los poetas más importantes de nuestra España, sangre hispana, decía, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Es decir, seguir en la pelea, seguir dándole, porque también hay un dicho caribeño que nos viene de España, que es, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Entonces sigamos insistiendo. Caballero. ¿Su nombre, por favor? Gerardo Martínez Solano. Gerardo Martínez, sí. Quiero felicitarlo por la colaboración, sobre todo porque son cinco personas amantes de la democracia, de cinco países distintos que están sometidos. Y por eso te quiero decir, Pedro, que es difícil, pero es posible, porque aquí lo acaban de hacer, hay un elemento de colaboración entre todos ustedes con el mismo objetivo, que es la liberación de esos cinco países. Entonces la cuestión es seguir con estos esfuerzos, este tipo de esfuerzos es una semilla que estamos sembrando para el futuro. Yo los felicito por eso. Y te agradecemos la felicitación. Le voy a dar la palabra un momento al moderador. Después le voy a dar un chance. Dame un chance, doctor. Te agradezco mucho eso, pero hay que decirlo. Esto no es la primera vez que esto se realiza. Nosotros hemos organizado encuentros como esto y otras organizaciones también lo han hecho. Pero el problema es que esto son instrumentos ocasionales. Esto no genera una entidad, un cuerpo que pueda ir concretando pasos que nos lleven a ir cumpliendo objetivos que nos acerquen a la meta. Pero estos son, genera reconocimiento, confianza y un cierto espíritu de solidaridad, pero lamentablemente no nos acercan a la meta. Y él estaba planteando cosas concretas. Sí. Que nos acerquen a nosotros. No, esto es una forma de acción. Es que puede ser. Es una forma de unidad de acción. Esto es una forma. Yo sí creo que sí nos acerca. Que puede ser también. Puede ser un proceso que no hay que ponerle nombre. Claro. Es un proceso que se da de manera natural, que evoluciona a los tiempos. Esta es la gestación. Naturales. Claro. Por eso no hay que tampoco preocuparse mucho, sino dejarlo correr, como decía Marcel. Porque esto lleva su curso en algún momento. Esto es un brillante intercambio de informaciones. Vamos a darle... Si no le damos una oportunidad al moderador, señores. Vamos a darle un chance al moderador, que es de naturaleza cubana. Pero corto. No se preocupen, no voy a ser como ustedes.
No, no, mira, tengo, sí, ya, bueno. Escobedo, tienes tu preocupación, tiene 100 puntos. La respuesta de Pedro es la respuesta de la experiencia nuestra después de 60 años de tratar de lograr lo que tú planteas. Y seguiremos, y seguiremos, y seguiremos, porque somos hijos no de la victoria, sino del compromiso. Así que, pero... Bueno, no, ya... Ya, no, correcto. Lo que sí te quiero decir es que cuando eso suceda va a ser como dijo Sergio, va a ser espontáneo.